Mira, soy Rafa Gomorcito. Mi domicilio es calle de Ávila y Collado, segundo izquierdo. Resulta que yo soy muy aficionado a la pesca y claro, un día de tanto fui a hace un rato. Total, llegamos a la playa desilusionado porque claro, no había pescado. Pero sí a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche me llegó un robalo y me acercó la caña. Entonces me se queda en el fondo, elevo la caña y me pega la carrera y como era de noche, claro, el animal en vez de tirar para adentro, se vino a la orilla, herido de muerte ya, claro, con el anzuelo clavado y vino a morir en el mismo rebalaje, agonizando. Yo pensé que me había partido y verdaderamente me había partido, pero cuando voy a coger la caña, me guío por el volantín y me había partido por el anzuelo. Digo, ya está. Me ha llegado un robalo y me he salido. Digo, qué pena, pues entonces mire, ¿qué vamos a hacer? Esto es cosa que se da en la playa. Bueno, pues cogí y como yo tenía una linterna en la frente de esta de minero, pues me da ganas de alumbrar para el lado y estaba allí el animalito agonizando en seco. Y yo pensé que estaba vivo y me quedo mirando y es que estaba agonizando. Entonces venía una ola detrás y claro, yo pensé que la ola al llegar a la orilla, mira, ahí está Antonio. La orilla se lo llevaba, pero sí, conforme estaba atravesado le metí el empeine del pie y le di una patada para arriba, así lo balón y ya lo ven seco y se lo llevé a los compañeros, loco de alegría, enseñárselo lo que pasa cuando coge una captura buena. Y fue lo único que pasó. Ya no cogió nadie nada más. Solamente que la suerte estuvo en mí y fue para mí. La historia es muy corta porque fui a lanzar la caña de lanzar y tenía la plomada pegada y al tiempo de lanzar pues me di con la pluma en el tobillo, vamos, y vi estrellas. ¿Tuvieron que evacuarlo a un centro hospitalario o fue...? No, solamente el porrazo nada más, luego ya pasó todo y el momento un poco molesto, pero ya no. ¿Le han quedado alguna secuela? No, lesiones, nada. Nada, nada, ¿no? ¿Tiene usted gracias buena...? Gracias a Dios fue nada más porrazo. ¿Tiene usted muy buena encarnaura? No, sí. Por supuesto. Sí. ¿Y de aquellos tiempos, aquellos tiempos que había un kiosco ahí de lata? De un tal excelentísimo señor Basilio. Me acuerdo. Ahí está. ¿Tiene usted alguna anécdota de cuando quedaban por la mañana ahí? Del mudo, de la pata para arriba. Exacto. Se lo compró el Antonio Castro. Antonio Castro, que es el pelón. Ese fue el que... Más conocido como Basilio, sí, ¿no? Sí, Basilio. Bueno, aquí se conoce por el... Telera, Basilio, tiene cuatro cinco pelón. ¿Cuántos cinco motas tiene? Sí, todo bueno. Pero vamos, todo en plan de amistad. En plan cariñoso. Y eso fue. De aquellos tiempos que había ahí el rano. Sí, la rana que poníamos. Tengo entendido que tropadas, que había un fenómeno, un campeón del rano, un tal Pollano. Y en el dominó tengo historia también. El dominó. Pues eso soy el número uno. ¿Cuántas hay alguna? Tres veces consecutivo campeón del palo. En la feria. En la feria del palo he sido yo tres veces campeón. Y otro que sé, después, aquí en el centro de deporte del palo, también fui campeón. ¿Es usted una caja de sorpresa, don Rafael? Lo dominó, sí, lo dominó. Y aquí está. Creo que banquete nos pegamos, ¿sabes?
Eso está ahí ya para la posteridad. Lo preparé yo en la bandeja con su guarnición y estaba más bueno la salsa que el robalo. ¡Oh! Entonces se lo metí en el horno, ¿sabes? También cogí un cerdito más o menos de kilo y se lo regalé al muchacho. Por prepararme. Vamos, ya iba preparado en mi casa por metérmelo en el horno. Sí. Cuando no hay, no hay. Ahora, ya a mí que me pasa. Rafael, y actualmente ya el tema de la pesca, ¿cómo sí, lo llevas? Hoy vamos otra vez. Precisamente hoy, ¿no? Como ya no tengo vehículo, pues voy cuando voy al muchacho. Esta noche vamos a Manuel, a donde vamos ese muchacho ha cogido a robarlo y también tres o cuatro palmeros. ¿Tiene usted algún ritual previo a lo que es el comienzo de la pesca? No. Tal como un enguae, como un... Bueno, enguae lo sabemos todo, que te sientas allí en las cabecitas gamba, los cascabullos de la gamba. ¿Cascabullo? Hola, el cascabullo de... ¿Te entiendes por...? Por caparazón, claro. Exacto. Y es lo que echamos, cuando no cuatro sardinillas molías y... ¡Guau! Las cabecillas, las sardinas, ¡guau! Entonces le metes al suelo, dos o tres puntadas, lo engancha a la cabecita de la sardina, la luche, y le echa dos al azar la cola y ¡guau! Y ya está. Todo eso con caña de mano. Y a plomazo. Y a plomazo. Sí, a la caña de mano se le hace también eso. Y al cañón. A veces cuando hay boga, se come más una mala lengua. No te da basta un carnal y no he visto un animal que coma más que la boga. Pues entonces el motivo de eso es que cuando llega un pescado, como la boga se ha comido, la carnal, porque se la come sin sentir para ti, que está la carnal, pues no deja de comer al pescado que entra. Llega y ve eran todos los guajillos, ¿sabes? Todos los animales. Yo tengo por costumbre meterle calamares, que es duro, ¿sabes? Y entonces ahí, sí. Ahí la boga no la ataca. ¿Por qué? Porque es duro. Ahora la sardina, sí. La sardina nada más que le ha dado así. Se deshace. Comprobado que con canela. Yo todo esto lo cojo yo con calamares. Esto lo cojo yo con calamares siempre, porque la sardina no es segura, la tiene a la más y siempre hay boga que le comen la carne. Y para ti que está alimentado el anzuelo con carne, sin embargo lo tienes vacío, porque la boga se la ha comido. ¿Y esta práctica del deporte tan característico paleño de la pesca requiere bastante inversión económica? Bueno, hay inversión económica lo que te quieras gastar también. Hay tres clases de carne que valen una fortuna. Y te voy a meter ya en las gusanas y en las titas. Y entonces eso vale caro. ¿Sabes? Y como con una carne y dos haces nada, ni tres, que tienes que llevar de seis para arriba, ¿sabes? Para una noche, eso vale dinero. Las sardinas cuando están muy caras tampoco. No, cuando están baratillas, 2 o 3 euros. ¿Sabes? Esa está la sardina 8 o 10 euros, no se puede pagar eso. Estupendo, pues don Rafael, muchísimas gracias por estas historias que nos ha contado usted. Estupendo, don Rafael. Venga, muchas gracias.